Mónica. Hola, tiempo de guerra, ¿cómo están yendo las grabaciones? Muy bien, estamos muy contentos del proyecto que tenemos entre manos. El verano siempre es duro para rodar exteriores y más cuando estás haciendo época por la ropa que estamos obligados a llevar, pero bueno, al mismo tiempo estamos muy, muy contentos con el resultado. ¿Cómo ha sido crear tu personaje con esta serie? Mira, mi personaje es que a mí me divierte mucho porque es una mujer de grandes contrastes. Entonces es muy nerviosa, pero al mismo tiempo pretende aparentar que es tranquila, es muy metódica, es muy perfeccionista, pero al mismo tiempo a veces esos nervios la traicionan y se puede volver torpe. Es muy entrañable, pero a veces también muy malhumorada. Entonces es muy divertida. ¿Ha existido alguna dificultad a la hora de preparar este personaje? No, siempre el vértigo del salto al vacío de encarnar un personaje nuevo, pero no ninguna dificultad especial, sino preguntarte si las decisiones que estás tomando son las acertadas y porque al fin y al cabo tienes un esqueleto en el guión, pero luego todo lo demás lo pones tú, te preguntas siempre si la estás llevando por el lugar más conveniente. ¿Grabando en exteriores y en platós? Estamos grabando en plató en Boadilla del Monte y luego hacemos exteriores en Madrid, Chinchón, Toledo a veces, y hemos rodado también en Tenerife. ¿Cómo están siendo las grabaciones en los exteriores? Es lo más duro. Los exteriores son lo más duro porque los chicos van vestidos de militar con ropa que es muy pesada y muy calurosa. Nosotras también llevamos varias capas, el uniforme de enfermera da calor. Y cuando, y claro, estamos simulando Melilla, ¿no? Entonces vamos a lugares donde hace muchísimo calor y realmente parece un desierto porque casi lo es. La Verónica ha descubierto algo con esta serie porque, bueno, desconocemos, yo al menos desconocía esa parte de la historia. A nivel histórico sí he descubierto, porque el desastre de Anual es algo que realmente yo no estudié, he oído, pero nunca me había metido de lleno a investigar, y ahora sí me he puesto a leer sobre el conflicto. Pero luego además cada personaje te supone un reto distinto. Y siempre descubres cosas de ti a través de tus personajes. ¿Y cómo están siendo las grabaciones con las compañeras? Porque sois, digamos, las enfermeras muy luchadoras. Sí, bueno, pues es de las mejores partes, es eso, es trabajar con las compañeras que tengo. Es un equipo estupendo, son unas actrices increíbles y muy buenas compañeras. Nos divertimos mucho, trabajamos codo con codo muy, muy bien y conseguimos generar un grupo muy, muy interesante y muy entrañable además. ¿Y por qué momento está atravesando, crees que está atravesando la ficción española? Pues mira, creo que estamos en un buen momento a nivel televisivo, desde luego. Quizá el cine no se está produciendo todo el que debería, pero la televisión sí, con el desembarco de Netflix, de HBO a España, cada vez tenemos más, hay más demanda de ficción española y hacemos muy buenos productos, cada vez mejores. Pues nada, pues muchísimas gracias, Verónica, y mucha suerte en todo. Muchas gracias. A ti.